Eres un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... RTVC Noticias del Mediodía. Inseguridad y violencia en Bogotá. Ubicaron la casa del barrio El Amparo en Kennedy, en donde asesinaron a 3 personas. Los casos de embolsados, bandas e inseguridad generan alerta en Bogotá. Gobierno Nacional y la Alcaldía harán Consejo de Seguridad. En Cali encontraron otro cuerpo embolsado en las calles de la ciudad. En 7 días han asesinado a 23 personas en el departamento. Ofrecen 50 millones de pesos por información de los asesinos de 2 periodistas en Magdalena. Uno de los comunicadores había reportado amenazas. Primer viaje internacional del presidente Gustavo Petro. Viajó a Perú, a la cumbre presidencial andina. Congreso pedirá explicaciones al gobierno nacional por ausencia en la sesión de la OEA para declaratoria de rechazo por violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Hallaron los cuerpos de 2 trabajadores en un socavón de Buriticá, Antioquia. Fallo en motor aplazó el viaje de la nave espacial. La vicepresidenta Francia Márquez viajó a Cabo Cañaveral. En deportes, histórica participación de la selección femenina de voleibol en la Copa Panamericana. 2.º puesto y cupo al Mundial. Y en cultura, esta semana inicia el Festival de Cine dedicado a niños y jóvenes. ¿Qué tal? Bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Como ustedes ya saben, somos el noticiero de todos. Y es preocupante el tema de seguridad aquí en la capital del país. En Bogotá siguen apareciendo cuerpos embolsados. Las autoridades ubicaron en las últimas horas una vivienda en la localidad de Kennedy, en donde habrían asesinado a 3 personas la semana pasada, Carolina. José Fernando, las indagaciones revelaron que los muertos eran colombianos y se trata de establecer si los crímenes son responsabilidad por el denominado Tren de Aragua en su lucha por el control de la venta de droga en Bogotá. Edwin Suá, buenas tardes. ¿Qué medidas se están tomando para tratar de frenar la ola de asesinatos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso un grupo especial conformado por 70 hombres y mujeres uniformados que están haciendo vigilancia estratégica en toda la localidad octava de Kennedy, especialmente en este sector de El Amparo. La alcaldesa mayor también hará un consejo extraordinario de seguridad el próximo miércoles y entregará un informe ese mismo día al presidente Gustavo Petro, esto para que ayude a tomar medidas necesarias que puedan acabar con estos asesinatos y desmantelar esta peligrosa banda delincuencial denominada como el Tren de Aragua, que serían los posibles responsables de estos macabros hallazgos en bolsas en diferentes zonas de la capital del país. Y en el siguiente informe les presentamos los detalles. Ingresamos a esa vivienda conocida como la Nueva Casa del Terror, en donde posiblemente, presuntamente, fueron asesinados estos 3 hombres que fueron hallados el pasado 25 de agosto. Este es el interior de lo que sería una nueva casa del terror y tortura. Está ubicada en el sector del Amparo, localidad octava de Kennedy. Con nuestro equipo periodístico pudimos evidenciar los pisos y paredes en mal estado, una especie de cortina que envolvía varios pares de tenis, un coche para bebé en donde ocultan estupefacientes para distribuir en las calles y engañar a las autoridades, una pequeña nevera vacía y unas cuerdas gruesas con las que se pueden amarrar objetos grandes o incluso cuerpos humanos. Aquí, expertos con reactivos utilizados por el laboratorio de exploración de la policía hallaron rastros de sangre que coinciden con la de los 3 cuerpos embolsados encontrados el pasado 25 de agosto sobre una carreta a escasas 4 cuadras de este lugar. Pero en esta vivienda actualmente hay personas que la habitan. La verdad, yo escuché y así bulla, pero pues, o sea, bulla no, pues así estaban hablando y tomando allá abajo y tal, pero pues yo como ya para la calle y me quedaba, yo sí ya estaba tomando, pero, y si quieren miren la cámara, yo estaba tomando en la esquina, el de la esquina lo puede decir, yo me la pasé tomando con un socio todo, y ahí detrás y salía. Las autoridades descartaron que las víctimas pertenecieran al Tren de Aragua, eran colombianos y se trataría de una venganza dentro de una misma estructura dedicada al microtráfico. Recolectar, individualizar y llevar al buen recaudo a la justicia a estos criminales que están haciendo afectación en ese sector específico de la ciudad. 70 hombres y mujeres hacen presencia estratégica por toda la localidad de Kennedy, especialmente en el sector del Amparo, para brindarle tranquilidad a los habitantes de esta zona. Antes de finalizar este informe, permítanme mostrarle la habitación en donde dormían los presuntos asesinos de estas 3 personas colombianos procedentes de la costa.
en este lugar, y luego de que las autoridades comenzaron a hacer las respectivas investigaciones, pues dejaron abandonado este lugar en donde dormían aquí en este lugar hasta dos o tres personas, según dicen las autoridades y los testigos. Vestuario que utilizaban estas personas, los presuntos asesinos, que serían de nacionalidad extranjera, que dejaron abandonado esto en el momento que las autoridades comenzaron a hacer las diferentes pesquisas e investigaciones en este lugar donde se presume habrían sido asesinados estas tres personas encontradas, reiteramos, el pasado 25 de agosto. Es todo por ahora desde la localidad Octava de Kennedy. RTVC Noticias, Edwin Suá, conectados 24/7. José, usted tiene más información. Gracias, Edwin. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo. Esperamos los detalles. La situación que más preocupa a las autoridades es si los crímenes de las últimas semanas en otras ciudades del país están relacionados con el mismo grupo delincuencial. Muchos de los cuerpos encontrados en las regiones han sido abandonados, envueltos en bolsas de basura y con marcas de tortura. Precisamente en Cali, en las últimas horas, encontraron otro cadáver. Es el segundo caso en menos de 10 días. Habitantes del barrio Siloé hallaron los restos distribuidos en dos bolsas cerca del cementerio de la Comuna 20 Oeste de Cali. Las autoridades realizaron el levantamiento. Fueron encontradas partes de las extremidades inferiores de un ser humano. La SIJIN hace el levantamiento y lo remite cumpliendo un estricto protocolo a medicina legal con el fin de investigar a quién pertenecen estos restos humanos. A este caso se suma el hallazgo de una cabeza humana y posteriormente partes de un cuerpo en Buga durante las últimas horas. Las autoridades investigan si se trata de la misma persona. En menos de una semana hubo dos ataques colectivos y más de 7 asesinatos. No es en Buga, es en Colombia que hay una cultura de narcotráfico que respeta la vida y que ha llegado al punto de torturar, desmembrar y asesinar. El 95% de los casos de homicidio que están presentando son hechos ligados a ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico. En Cartago fueron asesinadas 3 personas en las últimas horas y solo en la última semana 23 personas fueron asesinadas en el Valle del Cauca. Cambiamos de tema para hablar de la recompensa de 50 millones de pesos que ofrecen las autoridades por el asesinato de 2 periodistas en Fundación Magdalena. Un consejo de seguridad fue establecido, un grupo élite de la Fiscalía, para investigar el hecho. Más información con Humberto Carrillo, periodista de la Radio Nacional. Buenas tardes. A esta hora en Fundación Magdalena se cumple un consejo de seguridad con las principales autoridades tras el asesinato de los periodistas Leiner Montero y Dilia Contreras. Por su parte, el gremio de periodistas exige celeridad en las investigaciones. Repudiamos de manera contundente el hecho en el que perdió la vida nuestro compañero Leiner Montero Ortega y exigimos a las autoridades que esclarezcan los hechos cuanto antes. La muerte de los comunicadores se registró la madrugada del domingo cuando regresaban a Fundación luego de asistir a las fiestas patronales del corregimiento Santa Rosa de Lima. Y mientras las autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa por información para dar con los asesinos, la velación de los cuerpos de Leiner Montero se cumple en el barrio 23 de febrero y el de Dilia Contreras en el barrio El Carmen. En Santa Marta, el gremio de periodistas prepara un plantón y una velatón para exigir justicia. RTVC Noticias, conectados 24/7. Desde RTVC extendemos, por supuesto, toda nuestra solidaridad con las familias de los comunicadores asesinados y estaremos pendientes a las investigaciones. 50 millones de pesos por quien dé información por los responsables. Precisamente a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro rechazó el asesinato de los dos periodistas de Magdalena. El mandatario le pidió a la Fiscalía una investigación para dar con los asesinos de los comunicadores. Además, agregó que la prensa debe tener las garantías para realizar su trabajo. El mensaje dice, abro comillas, rechazo con vehemencia el asesinato de los periodistas Dilia Contreras y Leiner Montero en Magdalena. Le pido a la Fiscalía una investigación urgente para encontrar a los responsables de este crimen, porque en Colombia la prensa debe tener las garantías para hacer su trabajo. Cierro comillas. Y desde la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, lamentaron y rechazaron el asesinato de los dos periodistas en Magdalena. Según la FLIP, existen indicios de que el homicidio de Leiner Montero y de Dilia Contreras estaría relacionado con su trabajo periodístico, pues Montero tenía amplio reconocimiento en la región y, según fuentes cercanas a él, había recibido amenazas de muerte. Dos.
12:09 del mediodía y a esta hora avanza la visita del presidente Gustavo Petro a Perú. Esta es la primera salida internacional del nuevo mandatario de los colombianos en ejercicio de sus funciones. Nuestro compañero John López acompaña a la delegación colombiana en la cumbre andina del mandatario. Precisamente, John, buenas tardes. Usted tiene más información. Hola, muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro llegó hacia las 9:30 de la mañana aquí a la ciudad de Lima, donde fue recibido con honores por parte de la vicepresidenta del Perú, quienes son los anfitriones de esta 22ª cumbre de la Comunidad de las Naciones Unidas. Una vez realizó el presidente Gustavo Petro el saludo protocolario a todos los integrantes del gobierno peruano, se trasladó a este lugar, que es la Secretaría General de la Comunidad de las Naciones Unidas, donde inicialmente hubo una reunión por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de cada uno de los países que la integran. Allí el canciller Álvaro Leyva explicó cuál va a ser la participación del gobierno colombiano en este nuevo periodo que comienza bajo la dirección del gobierno ecuatoriano. El gobierno colombiano resaltó la labor adelantada por Ecuador en la presidencia de la CAN y confirmó su apoyo al gobierno peruano que hoy recibe la dirección de la Comunidad Andina de Naciones. Colombia reitera su compromiso con la comunidad andina y su plena disposición para apoyar los esfuerzos que tracen a partir de hoy por parte de la presidencia pro tempore entrante del Perú para fortalecer la unidad de este bloque de integración subregional en favor de los intereses de nuestros estados. Fortalecer el comercio de la región andina también fue uno de los compromisos de Colombia. Desde Colombia queremos seguir impulsando el comercio intrarregional como medio idóneo para fortalecer nuestras industrias y el sector exportador. Además, el gobierno colombiano resaltó el papel de la mujer en los gobiernos andinos. Estamos comprometidos con seguir impulsando el empoderamiento integral de las mujeres en las diferentes instancias de la comunidad andina como un elemento fundamental para la generación de nuevas oportunidades y transformación social. Leyva también habló sobre la importancia de mantener las buenas relaciones diplomáticas entre los países que hacen parte de la CAN. Muy bien, en unos minutos se espera que el presidente Gustavo Petro haga su participación en esta 22ª cumbre de la Comunidad de las Naciones Unidas. Después de esto tendrá una reunión privada con el presidente de Perú, Pedro Castillo, y luego pues hará un recorrido por la Casa Presidencial. Esta es toda la información, compañeros, desde Lima, Perú. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Conectados 24/7, muchas gracias, John. Y en el Congreso, Cambio Radical citará a debate de control político y el Centro Democrático promoverá moción de censura al canciller Álvaro Leyva para que explique por qué Colombia se ausentó de la sesión de la OEA en la que fue condenada la dictadura de Nicaragua. El senador Iván Cepeda afirmó que la ausencia no debe ser un criterio para decidir la posición de Colombia y dijo que el gobierno dará las explicaciones en el momento oportuno. Lo más grave de todo es que lamentablemente el gobierno de Gustavo Petro ha estado mintiendo y generando desinformación sobre lo que había ocurrido realmente en la sesión del 12 de agosto. Habían dado a entender que eso se debía a que no había una representación clara del nuevo gobierno. Y oportunamente se darán las explicaciones cuando así lo permita el trabajo discreto que hace nuestra Cancillería sobre la naturaleza de estos hechos. Y hoy serán restablecidas oficialmente las relaciones entre Venezuela y Colombia. Así lo afirmó Armando Benedetti, quien llegó a Venezuela, donde tomó oficialmente posesión como embajador de Colombia en ese país. En la tarde se reunirá con Nicolás Maduro. Armando Benedetti tomó posesión como embajador de Colombia en Venezuela. En la tarde se reunirá con el canciller Carlos Faria y después tendrá un encuentro con Nicolás Maduro. Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse. Somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar ni muchísimo menos una política pública de Estado como sucedió con el presidente Duque. Benedetti afirmó que su prioridad será el restablecimiento de relaciones diplomáticas como otros temas que benefician a ambos países. Vamos a ir allá a restablecer también el comercio, que se dice que más de 8 millones de colombianos viven de ello. Vamos a buscar una zona económica, exenciones de impuestos y una legislación que permita que el gobierno colombiano pueda invertir en obras que impacten en el desarrollo de la región. A su llegada a Venezuela, Benedetti aseguró que el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Maduro podría darse antes de terminar el año. Tres jóvenes indígenas fueron asesinados en Caldono, Cauca. Eran parte de una misma familia del resguardo San Lorenzo. Más información con Jessica Molano, periodista de la Radio Nacional de Colombia.
Las víctimas fueron tres jóvenes identificadas como Jefferson Dizú, de 17 años de edad, Edward Dizú, de 24 años, y Gerson Andrés Nené, de 18 años, todos integrantes de una misma familia. Mauricio Capas, defensor de derechos humanos y consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, afirmó que los tres comuneros fueron abordados por sujetos armados, quienes les dispararon en varias oportunidades, causándoles la muerte de manera instantánea. Creemos primero que son disputas de actores armados por el territorio, en la que los jóvenes siguen pagando, digamos, los peores hechos, y las autoridades están indagando acerca de la situación. Ni estos hechos ni los anteriores hechos han sido fáciles de alguna forma determinar con los niveles de responsabilidad individual. Es de anotar que en Caldono hacen presencia los grupos armados al margen de la ley, entre ellos la columna móvil de Agoberto Ramos, la segunda Marquetalia y el ELN. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Luego de una búsqueda que duró 18 días, Salvamento Minero encontró los cuerpos de los dos mineros desaparecidos en una mina de Buriticá, en Antioquia. Cerca de 100 personas de la zona trabajaron durante dos semanas, un kilómetro bajo tierra, en la mina Yaraguá, para rescatar los cuerpos de Víctor Peña y Jesús González. La emergencia comenzó cuando mineros denunciaron que la multinacional china Continental Gold estaba realizando llenado de concreto y lodo con trabajadores adentro de los socavones. A esta hora continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra los 10 policías señalados del asesinato de los tres jóvenes en Chocó, Sucre, el pasado 25 de julio. En esta ocasión, cada uno de los abogados defensores tendrá su intervención. Recordemos que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han solicitado al juez que los policías sean enviados a la cárcel, argumentando que los uniformados abusaron de su cargo. Hay reacciones ante la denuncia de un posible caso de abuso sexual en una escuela de fútbol en Bogotá. La Procuraduría pidió información al Ministerio del Deporte sobre las denuncias de abuso sexual en el Club Deportivo Bácer de Bogotá e igualmente sobre las acciones que realizó frente a este caso. El Ministerio Público aseguró que el gobierno debe garantizar que dichos entornos sean seguros y estén libres de violencias para las niñas y mujeres. Sí, ya voy, espérame un segundo. El empresario Carlos Matos, procesado por el caso Hyundai y quien estaba en la cárcel de Cóbita, Boyacá, fue trasladado a una cárcel de Barranquilla. La decisión fue tomada luego de un dictamen médico legal en el que dice que Matos sufre de hipertensión y diabetes, entre otras enfermedades. Según su abogado, dichas enfermedades aumentaron por el traslado a Boyacá en abril, época en la que fueron reveladas sus salidas clandestinas. El lanzamiento del nuevo megacohete de la NASA a la Luna fue cancelado por un problema técnico con uno de sus motores principales. La misión ahora tendrá que esperar las posibles fechas de despegue, que serían el 2 o el 5 de septiembre. No es Hollywood. La más ambiciosa apuesta para la reconquista de la Luna tuvo suspenso, riesgo y esta anécdota que acompañará por siempre a Artemis 1. Hoy no pudimos despegar debido a un problema al alimentar gas frío a los motores principales. Tenemos que acondicionarlos térmicamente antes de encenderlos. Hay mucha violencia cuando enciendes un motor así. Necesitamos asegurarnos que los motores estén listos para eso. Y no lo estaban. Los imponentes 98 metros del Space Launch System permanecerán en tierra al menos 120 horas más. Estamos viendo todos los posibles modos de fallo de este, que es el cohete más potente producido por las agencias espaciales desde el Saturno V, que fue el que llevó a los humanos a la Luna. El aliento contenido, tanto en el Centro Espacial Kennedy en Florida como en costas aledañas, seguirá, pero es poco comparado con la espera de 50 años de la última vez que un astronauta pisó la Luna. Va a demostrar que tenemos un cohete lo suficientemente poderoso para poner en la Luna a probablemente la primera mujer. Y si en los 60 Apolo nos llevó a cumplir ese sueño, como se bautizó el programa espacial tripulado de Estados Unidos, hoy es su hermana la que nos permitirá repetirlo. Artemisa, su gemela en la mitología griega y diosa lunar, da nombre a la misión, al paso que damos desde acá para alcanzarla allá. Un fuerte vendaval generó afectaciones a más de 20 viviendas en Leticia, Amazonas. El servicio de energía fue suspendido. Más noticias con los periodistas de la Radio Nacional. En el
municipio de Marmato Caldas, 10 viviendas resultaron inundadas por una nueva avalancha que se registró en la quebrada Pantanos. Ya son más de 20 las familias damnificadas por esta situación, que mantiene la alerta roja en esa localidad. La comunidad también protesta por falta de maquinaria para resolver el tema de movilidad dentro del municipio. Vehículos arrastrados por las corrientes, viviendas y calles inundadas fueron los estragos que causó un fuerte aguacero que se registró la noche del domingo en Cartagena y se extendió hasta la madrugada de este lunes. Por las fuertes lluvias, 20 barrios terminaron afectados. En otros municipios del departamento de Bolívar, como El Carmen, Zambrano, San Jacinto, también se presentaron afectaciones por las lluvias. Continúan las lluvias en el departamento de Santander, ocasionando afectaciones en los corredores viales. En la vía Curos-Málaga hay movilidad en horario restringido de 6 a 8 de la mañana y de 12 del mediodía a 2 de la tarde. En la vía La Lizama a San Alberto hubo pérdida de una parte de la bancada. Allí solamente hay movilidad por un carril. El presidente del Senado, Roy Barreras, hizo un llamado al gobierno nacional para que sean radicadas cuanto antes las reformas y los proyectos necesarios para salir adelante y sacar las políticas del presidente Petro. Según el congresista, hizo una sugerencia a los ministros para que radiquen los proyectos relacionados con la agenda del cambio del presidente y sus carteras. Para Barreras es necesario hacerlo con prontitud. Información del mundo. Fuerzas ucranianas lanzaron una contraofensiva en el sur del país para recuperar áreas ocupadas por tropas rusas. En medio del riesgo que representa la caída de bombas en inmediaciones de la central nuclear más grande de Europa. La combinación guerra y un componente nuclear es un peligroso cóctel que trae los peores recuerdos a la humanidad. Y es el riesgo latente que Ucrania representa hoy para el mundo. Sin exagerar, esta será la misión más dura en la historia del Organismo Internacional de Energía Atómica por el combate activo, emprendido por Rusia y por la descarada forma que trata de legitimar su presencia en la planta de energía nuclear de Zaporilla. Los impactos en Enerdoar, complejo cuyo eje es la central atómica más grande de Europa, se reiteran con más persistencia y así las advertencias de lo que ello pueda desencadenar y también el ping-pong sobre la autoría de los bombardeos entre Kiev y Moscú. Un dron de ataque ucraniano fue derribado mientras se acercaba al edificio número 1, que almacena combustible nuclear y desechos radiactivos sólidos. Desanudar el riesgo atómico empata con la contraofensiva de recuperación de sus territorios ocupados. A Ucrania. Ucrania volverá, seguro, la vida volverá. Ataques a infraestructuras y rutas de abastecimiento de tropas rusas son el objetivo de los dueños de casa, a 187 días de su obligado pie de guerra. Un juez peruano determinó que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, cumpla 30 meses de prisión preventiva al estar acusada por la Fiscalía de ser parte de una supuesta red de corrupción dirigida desde el Palacio de Gobierno. Será trasladada a la cárcel de mujeres de Chorrillos en el sur de Lima. Será al menos presuntamente ficha clave de una sofisticada red de corrupción que funcionaría justamente acá, en la residencia del mismísimo presidente del Perú, motivó 30 meses de prisión preventiva para su cuñada. Respecto a la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro, vence el 9 de febrero del año 2025. Esa ventana de tiempo también recae sobre el alcalde de Anguía, pueblo de Cajamarca, la región de donde proviene el núcleo de Castillo y con quien Paredes estaría aliada para adjudicar contratos de obras públicas de saneamiento de forma irregular y que incluiría prácticas de lavado de activos. Así se vieron las reacciones a favor y en contra del fallo. Es una humillación porque la verdad la joven no hizo nada. La justicia peruana está actuando como debe actuar. La determinación es antesala del cara a cara del entorno cercano de Castillo con el Poder Judicial, pues en exactamente 8 días el presidente comparecerá ante la Fiscalía y en simultáneo ante un juez su esposa Lilia Paredes bajo señalamientos también por corrupción. En los 13 meses del presidente en el poder acumula ya 6 investigaciones. Y 23 minutos, hablemos de deportes y de la Selección Colombia Femenina de Voleibol. Es subcampeona de la Copa Panamericana, disputada en Hermosillo, México. El equipo de Antonio Rizzola sigue demostrando la importancia del proceso de cara al Mundial que comienza en tan solo un mes. Colombia empezó enérgica y propositiva ante sus rivales, que llegaban como ellas, invictas a la gran final.
Con comodidad y la posibilidad de vulnerar la defensa dominicana, el equipo sacó ventaja. El bloque anuló a Brenda Castillo y con efectividad se quedó con el primer set por 25-21. Pero desde el segundo set, la producción de puntos de las centroamericanas afectó el funcionamiento del equipo de Rizzola y la serie se empató. Pese a que intentaron imponer de nuevo su ritmo, las rivales mostraron su jerarquía y tradición. Y aunque hubo dudas en el punto que le dio el tercer set a Dominicana, la superioridad fue innegable. ¡Buena! ¡Buena! Buena. ¡Servicio afuera! Fuera. Colombia no pudo quedarse con el oro, pero demostró que ya es una potencia y que tiene mucho más para dar. Colombia jugó muy bien, sabíamos que Dominicana era un rival muy fuerte, está acostumbrado a jugar este tipo de finales. Nosotras es primera vez que estamos en una final de la Copa Panamericana, entonces es experiencia. Y también la importancia de un proceso que hoy las tiene a un mes de su debut en el Mundial. Tuvimos un buen torneo, Colombia hizo su trabajo y se nos dieron las cosas como se tenían que dar. Las guerreras regresarán a Colombia el próximo 2 de septiembre para ultimar detalles, pues la cita en el viejo continente está cada vez más cerca. De otro lado, la selección Colombia de baloncesto enfrenta esta noche a su similar de Estados Unidos, buscando seguir con esa racha de triunfo rumbo al Mundial de 2023. Así se preparó el equipo de Guillermo Moreno para el duelo en Barranquilla. Otro día para creer en que se puede hacer historia, esta vez ante los padres del baloncesto. Nosotros no sentimos presión, nosotros sentimos es una diversión increíble de poder jugar básquet y poder brindarnos lo mejor posible que podamos hacer. La boletería para acompañar al quinteto en el Coliseo Elías Chewin de Barranquilla está agotada y para entrenador y equipo ha sido importante el proceso de preparación. Hemos podido juntarnos y prepararnos para jugar. No nos hemos juntado como otras veces que nos juntamos para jugar partidos. Y esto en básquet no funciona. Dinamismo, explosividad y efectividad a la ofensiva es lo que buscan para este juego. Pero hay otro factor que los ha llevado a creer en que pueden llegar mucho más lejos. Estamos los mejores jugadores del país en estos momentos. Y por lo que hemos demostrado, yo creo que es esa lucha, ¿no? Hemos en ese partido perdiendo por 20 puntos y poder remontar ha sido algo que demuestra la fortaleza del equipo. Desde las 7:40 de la noche, el quinteto cafetero buscará imponerse en casa, así como lo hizo ante Brasil. Hoy concluye la fecha 9 de la Liga Colombiana, en la que Millonarios ratificó el liderato. Tolima sigue sufriendo, Junior volvió a ganar en casa y hay problemas en Independiente Medellín. Atentos al resumen de la fecha. Sin jugar su mejor partido y con dos joyas en el terreno de juego, Millonarios volvió a ganar y ratificó su liderato. Hoy fue un partido bueno, con errores, porque siempre se dice, cuando se gana también se comete errores, cometimos errores. Otro bogotano que festejó fue Santa Fe. Tal parece que el todopoderoso se acordó de León, que ganó en el minuto de Dios. 3 puntos más que motivan previo al clásico capitalino. En la semana le dije a mis jugadores, tenemos que ganar 0-0. 0-0. Este partido había que ganar. Y ustedes saben por qué. Los equipos de Medellín tienen contrastes. Nacional ganó, pero los verdolagas están fuera de los 8. Y ni hablar de Medellín. Una derrota ante Águilas dejó a David González en una situación difícil de describir. Es el partido con el rendimiento más bajo. Por lo menos lo que observa uno desde la raya. Otro que padece por culpa del fútbol es Hernán Torres. Tolima empezó ganándole a Junior en el Metropolitano, pero la ruleta de Juan Cruz Real giró a su favor. En este club, por más que desde adentro no estemos en entredicho, de afuera siempre nos van a criticar y vamos a estar al filo de la navaja, como se dice. Sambuesa y Vaca volvieron a festejar un triunfo en casa en un partido polémico para los pijaos, que suman ya 7 partidos sin ganar. Nos ha pitado 8 penaltis. Es muy duro, muy difícil, muy duro. Un arbitraje totalmente perverso. Es incierto y misterioso el fútbol profesional colombiano. Hoy Deportivo Cali y Unión Magdalena cierran la jornada en Palma Seca. Del 5 al 10 de septiembre las artes audiovisuales se tomarán la ciudad de Bogotá. José Fernando, más de 10.000 niños, niñas y jóvenes podrán disfrutar de un escenario artístico único para ellos, el Festicine. Y con este informe cultural despedimos RTVC Noticias del mediodía. Feliz tarde.
Con más de 110 actividades regresa de manera presencial la 13ª versión del Festival de Cine Infancia y Adolescencia, un espacio para formar a niños, niñas y jóvenes en el arte del cine. Promover a Bogotá primero como pionera en América Latina de una infancia visible y protagónica. Queremos que los niños tengan la participación, que los niños sean escuchados. El festival, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá del 5 al 10 de septiembre, capacitará a más de 10.000 niños y niñas en diferentes espacios de formación a través de actividades lúdicas, cursos, talleres, paneles y conversatorios. He aprendido hartas cosas, a cómo se hacen los cortometrajes, cómo hacer un guión. Me ha hecho entender mucho sobre lo que es el cine y me ha dado experiencias muy prácticas sobre pues esa misma creación audiovisual. El eje temático de este evento será Territorios de Participación y Cultura Ciudadana a través del arte, la cual estará dividida en dos sesiones: exhibición, circulación y formación, y el quinto, Bacatá Lab. RTVC Noticias del Mediodía.